La clase de hoy muestro en el Mac, ¿sí?, lo que viene siendo estos planos. Disculpen que vaya rápido, no me lo sé de memoria, espero que no parezca que me lo sé de memoria, ¿sí? Pero vamos a estos planos. Aquí estamos en la parte azul de nuestro libro donde se dan todas las explicaciones. Si es un libro que está hecho con palitos y bolitas, ¿sí? Son óvalos, sí, claro, pero pues la intención de trabajo es esa. Así que aquí vimos cómo se hacen los Rovka, cómo se llenan de la tabla a cada uno de ellos. Está la explicación y luego bien padre, ¿no?, la ficha con la tabla de origen y cómo, qué le voy poniendo. Esto está en el MOOC y está en las clases que hemos grabado. ¿Sí? Entonces, esto es para que les quede al 100. No es difícil. Es como todo. Si te explica la receta de cocina, pues lo haces. Esa es la intención. Estamos ahora en lo que viene siendo estos modeladores. Seguimos viendo. Ahora son los Rovka, bueno, los DCCA, nos vamos a los AFCA, ¿sí? Y llegamos a lo que vienen siendo, ¿sí?, los atributos formales, y pasamos a la parte sintética. Esta parte donde vamos a integrar el programa de requerimientos y las fichas en nuestras plantas, cortes y fachadas, pero fichas acomodadas con respecto al norte o al sur, que cada ficha nos indicó que debería tener como orientación particular. Eso es bien importante, ¿sí? Porque si ponemos los baños, digamos, del lado sur, ¿sí?, donde no vamos a tener nada de ventilación, ¿sí?, pues vamos a tener el problema de que el olor siempre se va a quedar ahí. Lo mismo en las cocinas. O si los vientos son del noreste, caso Pachuca, y ahí ponemos la entrada principal, cada vez que abramos la puerta se nos va a congelar la sala, ¿sí? Bueno, para eso fue orientación cardinal, donde está cada uno de estos elementos, orientados, como dice su propio Rovka. Después aquí la interrelación de los espacios, que rompe esa secuencia que traemos, 1, 2, 3, 4, 5, ya no, siempre se cambian, porque ahora el espacio 2 queda con el 8, con el 9, y me van a formar, ¿sí?, una zona, esos componentes, Se cambian regularmente. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque lo compruebo. Estas tres interrelaciones, directa, indirecta y nula, se pasan aquí a esta matriz triangular, como se indica acá, y se rellena cuando es directo, la mitad indirecta, y cuando es vacío, es nula. Eso es lo que provoca que nosotros aquí cambiemos esa secuencia y que vayamos infiriendo las zonas, lo que nos evita diseñar por patrón. ¿Sí? Los oxos, bueno, vamos a decir que pues ya tienen un diseño que es por patrón. Nosotros estamos trabajando, así como esas tiendas, oxo, ¿sí?, farmacias del ahorro, ¿sí?, locales comerciales que entran en patrón, pero no por eso lo voy a seguir, lo voy a inferir, ¿sale? Esa es la idea de esta competencia. Bueno, seguimos, está la cuantificación de superficies. Luego ya empalmamos estas áreas, tenemos un partido arquitectónico interrelacionado que nos lleva sobre una retícula de proporción 0.5 aproximado al metro, ¿sí?, a tener la posibilidad de sembrar nuestras plantas, ¿sí?, ya nuestro partido arquitectónico interrelacionado con la retícula sobre el terreno, y vemos nacer, desde mi punto de vista, o así lo digo, vemos nacer los muros y generamos vestíbulos, y vamos a los AFCA y vemos cómo nos quedó el diagrama general, y eso nos permite ir razonando, no trabajando por patrón, no de copia, pega, o así lo vi, así me acuerdo, sino razonarlo. Este razonamiento es una capacidad que nosotros tenemos para ver el espacio, ¿sí?, e interrelacionarlo funcionalmente. ¿Sí? Recuerden que todos los funcionamientos dependen de esos diagramas de flujo que hicimos en cada Rovka, y a su vez dependen, ¿sí?, de lo que nos digan los libros que consultemos, contra qué se interrelaciona cada elemento. Bueno, en la sección descriptiva, clase de hoy, tenemos los planos arquitectónicos, ¿sí? Aquí tenemos indicados los ejemplos y este es el checklist, ¿sí?, que vamos a tener para ir poniendo aquí las palomitas. Esta parte nos dice, bueno, si fueran planos físicos, así deberían de ser, se entregan doblados. Su caso ya no, en el caso de taller ya no ocupamos papel, somos ecológicos y económicos.
Entonces aquí voy colocando la palomita cada vez que vaya poniendo mi, haciendo lo que me piden para tener mis planos arquitectónicos. Si me piden plantas, bueno, una por cada nivel sale, las tengo palomita. Si estoy hablando de las fachadas, ¿qué debe tener? Línea de tierra, palomita. ¿Sí? ¿De dónde lo veo? Aquí tengo mis ejemplos, ¿sale? Voy checando mis ejemplos. Esta es la treceava de 24 competencias profesionalizantes. No profesionales, profesionales cuando ejerces con tu título, acabaste tu carrera, porque acabaste tu carrera. Cuando estás estudiando, el nivel de calidad que pretende este trabajo se le, o le denomine profesionalizante, o sea, de muy alto nivel, ¿sí? De muy alto nivel, solo que no está acabado la carrera y no tiene usted su título, pero se obtiene este nivel. Bien, vamos a, aquí dice la explicación de los planos de acabados, que es lo que se entrega el día lunes, se presenta en avance, ¿sí? Lo ideal es que estén al 100%. Sí, aquí nos dice que vamos a llevar en las plantas, nos dice que vamos a llevar en las fachadas, ¿sí? Nos dice que vamos a llevar en los cortes y vamos colocando palomitas y nos muestra los ejemplos. Es la 14ava de 24 competencias. Para el lunes también los planos de albañilería. Estos planos de albañilería, aquí se indica su listado, qué es lo que debo de llevar, para que el profe ni mi coevaluador o coevaluadora se preocupen por ver eso. Ya no, oye, te faltó el nombre del Archi Conti. No, pues eso no va, ¿verdad? Pero te faltó tu croquis. No tiene sentido. Para eso hay un listado en nuestro libro, el MAC, ¿sí? Que nos va a permitir ponerlo y ya no es evaluable. Si no lo tienes, pues qué mal, o sea, no tienes cero, pero pues quiere decir que no estás pelando el proceso que te indica ir palomeando para colocar. Y esta es la 15ava de 24 competencias. Bien, ahora vamos a la parte de los formatos que tienen en AutoCAD y ven pasar a Revit o al formato que gusten, ¿sí? Aquí nos está diciendo, ¿sí? Claramente y de una manera quizás fría y sin explicación ni ejemplos, ¿sí? ¿Cómo debemos entregar nuestro listado? Aquí está, nos debe y nos dice, ¿cómo lo debemos entregar? Pues aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si estoy trabajando en AutoCAD, puedo hasta copiar las propiedades y exportarlas a Revit para que mi planta, mis tamaños de línea, los gruesores a la hora del ploteo en PDF o en físico, se respeten, ¿sí? Aquí están los pies de planos, nortes, accesos, ¿sí? Estos son ejemplos muy buenos, algunos de ellos ya los cobré, los vendí, los cobré, y hay algunos que están construidos. Aquí están más ejemplos de los arquitectónicos, ahí se fue muy rápido el cambio, ¿sí? Y estamos entrando ahora a lo que vienen siendo los de acabados, su listado, ¿sí? Y aquí tenemos espacio para que sigan colocando más y más capturas de pantalla y los planos de acabados. Aquí está el cuadro que nos indica cómo lo vamos a utilizar. ¿De dónde viene esto? Viene de lo que son nuestros ROFCA. En nuestro ROFCA ya definimos el acabado inicial, intermedio y final de todos nuestros elementos y los agrupamos en estos pequeños cuadritos para pisos, muros, techos, ¿sí? Lo cual hace que si yo reviso un ROFCA de un espacio en su acabado, voy a encontrar esa coherencia de que el acabado que dije lo tengo acá y ahora lo expreso en acabados, ¿sí? ¿De dónde viene esto de las guías técnicas del IMSS? Acuérdense, tomo uno, ahí en el índice lo extraje. Se supone que ahí van haciendo eso. Ajá, viene el corte, ¿sí? Y vienen los planos de albañilería. Igual vamos viendo qué deben de llevar, colocando palomita aquí. Y lo importante en este caso son los ejemplos. Estos ejemplos, ¿sí? Son importantes porque podemos ver, ¿sí? De manera muy sencilla que los procesos constructivos que necesitamos, ¿sí? Los debemos agregar, ¿sí? O colocar o describir, por ejemplo, qué voy a tener en un muro, en una puerta, y voy a poder tener esos acercamientos, ¿sí? Las guías técnicas del IMSS son el complemento de estos ejemplos. Ahí vienen detallados cortes por fachadas, ¿sí? Nos viene
cómo se integra un muro a un cancel, y en línea podemos encontrar N cantidad de detalles. Estos planos, básicamente, sí nos indican cómo vamos a tener la oportunidad de agregar esos detalles. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.